Buenos días, Juan Felipe. Buenos días a todos. ¿Cómo amanecen? Muy buenos días a todos. ¿San? ¿Todo bien? Cuéntenme qué han sabido de cómo va la situación del COVID en el hospital departamental. Estaba viendo ahora las noticias y Medellín está al tope. Acá en el Valle también estamos, pero no sé, ¿han sabido algo en el hospital? ¿Cómo está la UCI COVID? No, yo también vi la noticia ayer de la situación está crítica, pero fíjese que acá en el hospital no está como reflejada esa situación, pues a mi parecer, y acá me dicen lo mismo. De todas formas, las medidas de bioseguridad siguen constantes, permanentes, y bueno, pues todas como son estas cosas acá. Sí, eso ayuda. ¿Y las medidas de los pacientes que ingresan al servicio se están tomando con mucha seriedad? Lo de los tapabocas especiales de los pacientes, no de tela, etcétera, ¿se cumple? Pues no, en cuanto a eso, parcialmente se cumple, ¿sí? Siempre le exigen a los pacientes que ingresen con tapabocas, unos llegan con tapabocas normalito, otros llegan con tapabocas de tela, otros llegan con tapabocas en malas condiciones. Acá al que no llega con tapabocas le proveemos tapabocas, pues siempre exigiéndoles que pongan sus tapabocas, que sigan las instrucciones que nosotros les damos, el uso de alcohol, el uso de, bueno, la distancia mínima que se requiere mientras no estén en la lámpara. Y bueno, no, pues siempre les preguntamos también si está su estado de vacunación. Todos estamos en oportunidad de registrar. Sí, hay cosas difíciles de controlar porque facilitarle el tapabocas quirúrgico a todos los pacientes que entren, pues es bastante difícil. Pero sí, me preocupa mucho. Y sobre todo el estado, lo del estado de vacunación, tanta gente que no se quiere vacunar. Yo ayer veía en el consultorio, tuve dos pacientes que van para la cirugía. Mayores, mayores de 80 años incluso, y no se quieren vacunar, no hay poder humano que uno los pueda convencer, eso es una cosa que uno no entiende, pero así es. Así Exacto. que Gracias a eso. Pero bueno. bueno, nuestro papel, tratar de siempre promover la vacunación a todos los pacientes y a toda la gente que está a nuestro alrededor, porque sabemos que son eso y las demás medidas, pues son lo que nos puede ayudar a pasar este momento tan, tan difícil. Así es. Bueno, siendo las 7:33. Vamos a ir arrancando porque el tema de viscoelásticos es amplio y que la gente se vaya uniendo. Entonces, Juan Felipe, bienvenido y arranca, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenos días para todos. Recordándoles, mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de tres años de oftalmología de la Universidad del Valle. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de viscoelásticos. Actualmente son conocidos como dispositivos quirúrgicos o oftálmicos avalados por la ISO. Bueno, acá les muestro poco de los temas que vamos a tratar en esta charla. Vamos a hablar un poco de la historia, la definición, generalidades, vamos a hablar un poco de las moléculas y de estas sustancias, de las clasificaciones, uso en casos desafiantes, ciertos procedimientos quirúrgicos y tocamos al final las conclusiones sobre este tema. Entonces, en cuanto a los viscoelásticos, tenemos información desde 1934, donde el ácido hialurónico fue identificado por primera vez por estos dos ilustres doctores llamados Karl Meyer y John Palmer, de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde ellos lo aislaron del cuerpo vítreo de las vacas.
considerado como el comienzo de estos viscoelásticos para la oftalmología. Entonces, considerando que así el ácido hialurónico es actualmente para muchos el precursor de los viscoelásticos modernos, o conocidos como dispositivos viscoquirúrgicos en la actualidad. En cuanto al ácido hialurónico, adelantando un poquito, entonces es una molécula de polisacárido lineal que está compuesto por dos dividendos moléculas. Una es glucuronato de sodio y la otra es N-acetilglucosamina, que tiene unas propiedades muy buenas de humectación y propiedades también para retener agua, por lo cual lo usamos también como lubricante para en la actualidad. Presentaciones de diversas casas farmacéuticas. La imagen de la derecha, como les quiero mostrar, es el doctor John Carmeyer. Él fue, como les dije, el primero de identificar esta sustancia aislada de las bovinos. Y en las imágenes de abajo les quería mostrar también al doctor Endre Balázs, que fue un químico húngaro que logró extraer este ácido hialurónico puro de las crestas de los gallos, sugiriendo así que esta sustancia viscoelástica pues, se empezara a usar en procedimientos de oftalmología y de ortopedia, inicialmente en oftalmología como sustituyente del vidrio. Continuando, entonces, ya para finales de la década de los 70, ya el uso clínico del hialuronato de sodio al 1% se empezó a usar pues, en estas cirugías de catarata. Pioneros los doctores Robert Stegman y el doctor David Miller, como les dije, a finales de los 80, desde los 70, a principios de los años 80, 83, se empezó a distribuir por la empresa farmacéutica como farmacia y empezó esta producción en mayores. Ya todo esto aprobado por la FDA y muchos oftalmólogos reconocidos, muchos pioneros. En este caso, en la foto de abajo, ven al doctor Steve Archino, que lo empezó también a usar, a probar y aplicarlo mucho dentro de su rutina diaria quirúrgica. Y además que otros reconocidos oftalmólogos como Ferner describió el uso de la metil celulosa, adelantándome también que es otra sustancia que es de otra molécula aplicada en estos viscoelásticos, la empezó a utilizar como para mantener el volumen de la cámara anterior durante las cirugías de catarata, siendo esta una alternativa mucho más económica para el ácido hialurónico. En cuanto a los dispositivos viscoquirúrgicos oftálmicos, son una clase de gel no activos que tienen sus características de mantener una transparencia entre sus compuestos químicos, que son altamente viscosos y que tienen propiedades elásticas. Otros autores se empiezan a decir que el término viscosidad se introdujo hace aproximadamente 30 años, otros dicen 40 años. Pero la idea es que estos dispositivos tienen tres componentes principales, que son el ácido hialurónico, el sulfato de condroitina y la hidroxipropilmetilcelulosa celulosa. En cuanto a ellos, les digo pues que son ampliamente utilizados en la actualidad en cirugía de cataratas, bueno, entre otras cirugías, y esto porque se ha visto que ha mejorado de forma significativa la seguridad y la eficacia de este procedimiento. Generalmente lo que hacen es crear y mantener una profundidad de la cámara anterior, ayuda a mejorar la visibilidad, así como proteger ciertas estructuras como principalmente el endotelio y otros tejidos intraoculares durante el procedimiento. En la actualidad hay un número creciente de estos dispositivos y esas casas comerciales pues los ofertan. Ellos básicamente se van a diferenciar en su composición química, sus concentraciones, sus longitudes de sus cadenas y sus características o propiedades reológicas. Bueno, entre otras propiedades, entonces van a mantener factores como cohesión, viscosidad, elasticidad y esas propiedades que les voy a nombrar más tarde. Con respecto a las moléculas, empecemos por el hialuronato. Está presente prácticamente en casi todos los tejidos conectivos de todos los vertebrados. Como les decía al principio, una molécula de polisacárido lineal, generalmente larga, cadenas pesadas, se habla que tiene de 2.5 a 4 millones de daltons,
y que juegan un papel importante en el desarrollo, desde el desarrollo embrionario hasta el desarrollo del crecimiento de todos los vertebrados. A la imagen de la derecha muestra la imagen, superior derecha muestra la imagen como básica del ácido hialurónico. Ustedes ven en rojo el ácido hialurónico y en azul la acetilglucosamina. Y acá les dice compartir la misma molécula que está, pues esto es lineal, ¿no? Sino que repite y se repite hasta, para recordarles que esto es una larga cadena, que por eso va a tener, eso es lo que le va a dar ciertas características que te voy a describir más adelante. De todas formas, también les quiero decir que el ácido hialurónico juega un papel importante en la interacción intercelular, sobre todo en la adhesión de la matriz celular, movilidad celular, organización de la extracelular, sobre todo en proteínas estructurales, y también acelerando los procesos de cicatrización, fibrosis, y se presenta también la sustancia biológica humectante natural. La otra molécula es el condroitín sulfato. Este es un polisacárido que está presente principalmente en el tejido conectivo, por ejemplo, en los cartílagos, en el cartílago de estroma de la córnea, es una matriz extracelular, y cuando se usa como viscoelástico, para su uso como viscoelástico, es obtenido principalmente del cartílago de la aleta de los tiburones. Esta molécula es mucho más pequeña, tiene un peso molecular de aproximadamente 20.000 daltons. La otra molécula es la metilcelulosa. Esto es un polisacárido que los vertebrados no lo procesan, es proveniente de la madera y del algodón. Generalmente es utilizado como lubricante, entre sus usos es como lubricante porque provee una buena humectación y tiene una buena capacidad de recubrimiento. El ser humano no lo puede metabolizar, lo cual cuando se quedan residuos de este viscoelástico pues va a generar dentro de otras complicaciones, con inflamación de la cámara anterior, y que pues la diferencia con otros viscoelásticos no solamente es por su composición química, sino que va a haber diferencia en las concentraciones, como les dije, en su peso molecular y también pues en cómo es su estructura molecular. Generalmente la metilcelulosa tiene un peso molecular mayor a 400.000 daltons, o sea que es como la de las tres con el tamaño de la mitad. Bueno. En cuanto a las propiedades de estas sustancias, vamos a hablar primero de lo que corresponde a la viscosidad. Esta se describe en términos generales como la resistencia al flujo de un viscoelástico. Hay que tener en cuenta que esto cambia con los diferentes flujos y cuanto más rápido fluye un viscoelástico, más disminuye su viscosidad. Nosotros lo podemos medir viendo la facilidad como cuando se aplica una inyección de este material y nosotros vemos cómo es su cinemática durante los procedimientos quirúrgicos. Acá les traigo un video. Este video lo que muestra es básicamente lo que muestra la diferencia entre dos fluidos. En la imagen de la izquierda es agua. Ustedes ven cómo fluye evidente, pero la imagen de la derecha es una sustancia bastante viscosa y ustedes ven cómo es la lentitud, cómo es la resistencia a que esta misma sustancia pueda ejercer ese fluido. La otra característica es la viscoelasticidad o elasticidad. Se presenta lo que va a reflejar esta característica es la capacidad que tiene esa molécula, esta sustancia, para volver a su forma original después de haber sido sometido a una fuerza externa o una deformación. Entonces, la relación indica que cuanto mayor sea la elasticidad, mejor será el viscoelástico para mantener el espacio donde se aplica. Este video también le muestra lo que corresponde a la elasticidad. Tenemos un objeto de goma. Nosotros lo apretamos una fuerza externa y vemos cómo básicamente retorna a su forma. La otra característica es lo que corresponde a la pseudoplasticidad, definida como la propiedad que tienen los viscoelásticos, en este caso para cambiar de un estado altamente viscoso, estando en un estado de reposo, a un estado acuoso cuando se empiezan a aplicar mayores velocidades de cizallamiento. Ya más adelante les explico.
La velocidad de corte es otra característica, se pone como un shift rate y corresponde a la velocidad a la que se sí, la velocidad en que, con la cual se mueven dos placas entre sí cuando existe una solución entre ellas. La imagen, este video es un clásico de la plasticidad. Y describen cómo muchas personas han tenido como mucha dificultad para poder sacar la salsa de tomate de un frasco. Es, un ejemplo, la salsa de tomate fluco es sumamente viscosa, aplicarle bastante energía para que esta sustancia que estando en reposo dentro de un frasco pueda empezar a salir, empezar a fluir de ese frasco. Recordándoles pues que no hay ningún conflicto de intereses en esta presentación. Ajá. Lo otro es la tensión superficial, pero antes de eso, estas sustancias tienen una característica que es la capacidad de recubrimiento. Esta capacidad de recubrimiento está determinada no solamente por la tensión superficial de la sustancia como tal, sino también de la tensión superficial del tejido o del instrumento en el cual entra en contacto. Entonces, la relación indica que una tensión superficial más baja y un ángulo de contacto más bajo indican que tenga esta sustancia una mejor capacidad de recubrimiento. Entonces, el videito les muestra en azul, el ángulo, perdón, esa línea, el ángulo mucho más alto, y eso indica que hay una alta tensión superficial. Pero si comparamos, cuando el ángulo es mucho más estrecho, indica que la tensión superficial va a ser mucho más baja y ese viscoelástico va a poder presentar una mejor capacidad de recubrimiento, como en este caso en nuestra cámara anterior, hasta acá. El punto es que una solución entre, cuando, con el ácido hialurónico, que tiene una tensión superficial y un ángulo de contacto más alto que otras sustancias como la conductina, o cuando se mezcla con el ácido hialurónico y conductina en combinación con metilcelulosa, indica que estas sustancias, estas dos últimas, como tienen también un peso molecular mucho menor, van a corresponder a que presente una mejor capacidad de recubrimiento y asociada a una menor tensión superficial. Esta gráfica de acá se las quiero complementar con estas características porque va a ejemplificar lo del cizallamiento. ¿En qué consiste? La imagen de la izquierda, hagan de cuenta que es como la jeringa. La jeringa está dentro de esto, tenemos las moléculas, tenemos el viscoelástico que está en reposo. Pero cuando le empezamos a hacer presión, cuando empezamos a aumentar esa velocidad de cizallamiento, estas moléculas que están acá enrolladas van a empezar a desenrollarse, como ven acá en el embudo, se van a estirar y van a empezar a fluir a través de la cánula para luego pasar al sitio donde se tiene que cortar. El punto es que acá esta característica hace que esta sustancia pase en un estado de reposo, no es sólido, es un gel, para que con esta fuerza, esta velocidad de cizallamiento empiece a fluir y pase a un estado más líquido, entre comillas. En cuanto a la clasificación inicial, pues, a medida que han ido aumentando la producción de otras moléculas y ofertando más marcas y de diversos viscoelásticos con otras características, pues hubo una clasificación inicial. En los dos grandes grupos que les voy a nombrar ahorita al principio son los cohesivos, que son materiales de alta viscosidad, que van a presentar una adhesión intramolecular y un entrelazamiento que como tal son útiles para crear y pues mantener ese espacio que queremos dentro de nuestra cámara anterior y lo describen que es incluso por mucho más tiempo. Generalmente son sustancias de mayor peso molecular y en su estado basal se van a comportar como una masa gel en reposo y esto va una vez utilizados, va a predisponer que cuando ya no se necesiten, se tengan que extraer, sean mucho más fáciles de eliminar y salen en forma de bolo, salen como un gel
mucho más fácil de realizar el lavado de la cámara anterior a realizar la aspiración de esta. Esta imagen se las traigo porque la correlación que hacen, como para que no se les olvide, es que son moléculas largas de alto peso, molecular, que se comportan como espaguetis. Y un espagueti enrollado, pues va a, cuando se desenrolla, pues va a salir mucho más fácil, y cuando se aspira, pues va a salir en bloque también. El otro grupo grande son los viscoelásticos dispersivos. Estos tienen una viscosidad mucho más baja, tienen una buena adherencia a las estructuras y a los instrumentos que utilizamos en los procedimientos quirúrgicos, y su característica principal es que proveen una protección especial al endotelio durante la cirugía de facomucinación. Por sus características son mucho más frágiles, tienen un peso molecular mucho más bajo, las cadenas son más cortas, y por lo cual esto genera que al extraerlo vaya a ser un poco más complicado. Esto hace, dentro de las complicaciones, que se acumulen dentro de la cámara anterior, que nos queden restos que no se puedan extraer del todo y pueden llevar a un aumento de la presión intraocular posquirúrgica. Entonces, el otro ejemplo para que lo tengan ahí como analogía es otro espagueti, pero en este caso, o sea, son los macarrones, son mucho más pequeños, mucho más acumulados y tienen unas características diferentes a los que se comportan de cadenas mucho más largas y pesadas. Entonces, hasta ahí llevamos dos grupos que eran los cohesivos y los dispersivos, pero actualmente vamos a hablar de otros viscoelásticos, de otros grupos que son los viscoadaptativos y otros agentes que son denominados combinados o sistemas duales de viscoelástico. Esta tabla 1 es como un resumen de las características de los dos grupos iniciales que le mostré, el cohesivo y el dispersivo. Pareciera, o sea, uno lo lee y son como antagonistas el uno del otro, como contrario. El cohesivo tiene una alta viscosidad, el dispersivo una viscosidad mucho más baja. Pero dentro de lo que, a ver, dentro de los cohesivos, pues para recordarles que son de mayor viscosidad, mayor peso molecular, cadenas más largas, se comportan con más sólidos en comparación a los dispersivos líquidos. Los cohesivos actúan como un gel. Tiene una alta superficie de tensión y un alto grado de termoplasticidad. Se adhieren entre sí mismos y forman puentes intramoleculares. Son utilizados más para crear espacio. Pueden inducir aumento, inducen y sostienen la presión. Y como características son mucho más fáciles de remover comparado a los viscoelásticos dispersivos, que, como les decía, pues tienen más características contrarias. Continuando con los cohesivos, bueno, les decía que actúan como un gel. Algunos pueden ser divididos como superviscosos, otros son simplemente viscosos. Pero esto va a depender mucho de la velocidad de cesallamiento. El cesallamiento cero, que como les mostraba ahorita con las jeringuitas, cuando tenemos sustancia en reposo, sin ejercer ningún tipo de fuerza o presión. Y como les decía, se adhieren bien entre ellos mismos con sus propias características, por lo tanto pueden resistir a que sean fácilmente eliminados. Pueden resistir, perdón, la escisión. Tienen como otra característica que generan contrapresión, tienen alta tensión superficial, y son excelentes para crear, como decía, espacio y aplanar. Al crear espacio hace que también se aplane la cápsula anterior cuando realizamos la cápsula resis, por lo cual es ideal cuando se hace. Y también se ha visto que es muy útil en pacientes con ojos hipermétropes, que generalmente tienden a tener una cámara anterior un poco más plana, un poco más estrecha comparado a otros pacientes. Esta gráfica de acá muestra unos ejemplos de unas imágenes de algunos de los viscoelásticos cohesivos, pero en la tabla sí los muestro los que están disponibles en la actualidad como cohesivos. Recuerden que estos son los que tienen mayor peso molecular, se comportan como un gel. Entonces, se pueden utilizar también para llega el momento en que nosotros, como cirujanos, vamos a implantar, colocar el lente intraocular, porque va a hacer que se facilite y que se implante de una forma más segura.
Tenemos acá que son tenemos estos 12 ejemplos de viscoelásticos cohesivos. Ustedes ven ahí los nombres, ven las casas comerciales, algunos de Dalco, otros de Johnson & Johnson, unos son de americanos, norteamericanos, otros son alemanes. Pero les señalé ahí en rojo, algunos terminan con el nombre, terminan con la palabra VIX, como para que tengan como una manera de recordar que los tienen como esa, como ese término VIX. Los, el ProVIX, el AntiVIX, el HIGHVIX, entre otros, son los que van a corresponder a viscoelásticos cohesivos. Esta es una gráfica acá para, pues, como resumiendo y como para ejemplificarles cómo es cómo esa transición o esas características de un viscoelástico disuasivo. Ustedes ven acá el cohesivo, mediante pues, una gel espesa, que es, quiere comportarse como sólido sin tener como estas características, pero ustedes van viendo cómo va cambiando esas propiedades y vemos que un plástico dispersivo es mucho más maleable, más pareciera más líquido, más mayor menor viscosidad y se pueden recortarlo como si fuera miel. Con respecto a los dispersivos, bueno, les decía, tiene una menor viscosidad, una alta capacidad de recubrimiento, con lo cual pueden llegar hasta la mayoría de tejidos supraoculares, sobre todo en cámara anterior, una mejor adherencia y los envuelven como una capa. Por sus características, su baja pseudoplasticidad, presión superficial, entonces, como les decía, parecieran que cuando piensen estos, piensen en miel de abejas, como esta es la imagen de acá, son menos espesos, pero esto hace que, como son de cadenas mucho más cortas, al momento de sacarlos sea un poco más difícil y puedan llegar a presentar, si quedan restos, llegar a presentar inflamación. Pero son muy buenos para proteger el endotelio y los tejidos. También para dividir en compartimientos las estructuras que encontramos, sobre todo o sea, durante la cirugía, si llegamos a presentar una complicación, una ruptura de cápsula posterior, pues son muy buenos para colocarlo en ese sitio donde esté toda la ruptura y ayudarnos a manejar esta complicación. Pero Juan Felipe, más que inflamación, si quedan restos, producen hipertensión ocular. Estos usualmente no producen inflamación. Los que producían era la metilcelulosa, ¿no? Tener en cuenta con los dispersivos que hay que lavarlos muy bien porque pueden los restos generar hipertensión ocular postoperatoria. Sí, doctor. Bueno, también esos viscoelásticos dispersivos nos van a ayudar mucho al momento de colocar el lente dentro de los cartuchos antes de hacer sobre los restos capsulares. Y también hace que este lente se pueda colocar más fácil, se pueda doblar, se puede también incluso colocar en la parte de la córnea, sí, sobre el epitelio por si estamos viendo que el procedimiento se está prolongando, pero generalmente nos ayudamos con balanceados o salina para hidratar la cola. Esa es una imagen como la de ahorita sobre los viscoelásticos dispersivos. Hay diversas, pero vemos que hay, en cuanto a las presentaciones, a los que están ofertados comercialmente, vemos que son mucho más. También de esas casas comerciales americanas, alemanas, tal, con Estados Unidos, laboratorios alemanes. Pero como estos, para que recuerden, tienen algo y es que algunos terminan en su nombre como con la palabra COD. La idea es que estos que están relacionados con estos los asocian a viscoelásticos dispersivos y que tienen como una mejor capacidad de recubrimiento. Esta tabla resume los viscoelásticos más comunes. Esta primera diapositiva muestra, habla sobre los cohesivos. Ustedes ven el nombre comercial,
Gilón, Gilón, Provix, acá les describe de una forma más profunda las composiciones químicas, el porcentaje y la molécula como tal. La mayoría de estos son compuestos de ácido hialurónico, los cohesivos, y si destacan acá, más adelante les voy a hablar que uno de estos está, también contiene azul tripán. Más adelante les voy a hablar de esto. Como ven acá, entonces ven las casas comerciales. Esta siguiente diapositiva habla de los dispersivos. Está el disco, está el gilón, está el bijad disco. En las concentraciones de las moléculas, unos son estos dispersivos, están, por ejemplo, este primero está, contiene ácido hialurónico y tiene condroitina. Pero los últimos tres ya son compuestos de hidroxicelulosa. Y como ven también a la derecha, pues, ven los laboratorios que los producen, está algo, está nuestro laboratorio alemán. Y esta última tabla que muestro acá resume un poco las características de los otros tipos de viscoelásticos. En este caso, iniciamos con los viscoadaptativos. El más representativo es el gilón 5. Como ven, está en una concentración de ácido hialurónico de 2.3%, lo produce bentonilense. Y algunas y otros viscoelásticos vienen como combinados. Tenemos el disco VIX, que viene con ácido hialurónico y con rotisopato también. Y también tenemos viscoelásticos que están de laboratorio europeos, que están, vienen además con lidocaína. En este caso tengo el cesia. Y tenemos el que les nombré ahorita, que es un viscoelástico con azul tripán, que nos va a ayudar para ciertos procedimientos que yo digo más complejos. Justamente sobre estos viscoadaptativos, cuando se introdujo el más representativo de esto fue el gilón 5. La idea con estos viscoelásticos es que se comportan como un viscoelástico super cohesivo, ejerciendo más presión y creando más espacio comparado con los cohesivos tradicionales. son pseudo dispersivos, también lo deciden como cohesivo ultraviscoso. Y la idea es que pueden tener diferentes características, pero la idea es que pueden ofrecer una mayor protección para las estructuras intraoculares, principalmente el endotelio corneal. Los viscoadaptativos disponibles comercialmente son el Gilón 5 de Johnson & Johnson, el IVIX y el BD Multivix. Bueno, que pues, ahí como ven, en los laboratorios que los producen. Cuando tenemos combinación de estos viscoelásticos o sistemas dual, la idea es que se pueden combinar directamente con el objetivo de tener ventaja de ambos tipos de viscoelásticos. La idea es que se incorpora un dispersivo y luego un cohesivo, en algunos, pues vienen por jeringas separadas, dependiendo del laboratorio, pues vienen de una vez las dos jeringas o nos pueden traer separadas de una vez. Pero, por ejemplo, el caso del Jovis combina un dispersivo y un cohesivo, que pues, es uno de los más representativos, este Duovix. Y, como les decía, la idea es que puedan aprovecharse las ventajas que ofrecen cada uno de estos viscoelásticos por sus propiedades físicas y químicas. La idea es obtener una protección que dure más de lo que se espera, teniendo esas estructuras intraoculares. Siempre pensando en el endotelio corneal, también van a ayudar a facilitar la capsulorrexis y ayudar también al implante de lente intraocular. Pues al final también tienen que ser obviamente extraídos, resecados, pero pues va a ser un poco más fácil comparado con otros dispersivos solos. Pues eso son, en cuanto a las combinaciones, pues esto es lo que ofrecen los viscoelásticos, que pueden colocar ambos, o sea, eso es en cuanto a la sustancia, pero el cirujano como tal
va a apoyarse de ciertas técnicas que van a ayudar a que la cirugía tenga un mejor desenlace, un mejor pronóstico y que todo salga lo mejor posible. En este caso, el pionero, como le decíamos al principio, el doctor Steve Archinov en 1999 empezó a usar la técnica del caparazón blando, donde se empezaban a mezclar los agentes viscoelásticos de forma simultánea. Primero le colocaba el dispersivo, se inyectaba en el ojo y la idea es que el endotelio quedaba recubierto. Después de este, se aplicaba el cohesivo debajo para pues, yo les dije, como suavizar la cápsula anterior y así profundizar más aún la cámara como para que se pueda empujar como el dispersivo hacia adelante, más hacia el endotelio y pueda generar una mayor protección de este. Entonces, estos videitos muestran como los dos pasos con los cuales se aplica este doble caparazón. Este videito acá que les comparto por testigo del doctor López es básicamente para mostrarles que el viscoelástico en el procedimiento lo pueden hacer en muchas partes de la cirugía, pero en este particular es como para que vean en vivo las características de un viscoelástico cohesivo, que ustedes más se comporta más como a gel. Ahí se remueve y procedemos a colocar el lente intraocular. Recuerden que también nos ayudan a colocar el lente, colocarlo en el inyector para después colocarlo. Bueno, con respecto a la selección del viscoelástico en cirugía de catarata, ya con esto pues les vengo diciendo que actualmente son herramientas indispensables en la cirugía de catarata moderna. Han tenido un impacto impresionante en el éxito del procedimiento quirúrgico y pues, sobre todo en la protección de las estructuras y en el implante del lente intraocular. Ya sabemos que pueden ser de diversos tipos y durante diferentes momentos de la cirugía. Recuerden que los cohesivos pueden ayudar a agrandar la pupila cuando esta es pequeña y que no tiene una buena respuesta. Y también para crear espacio y profundizar la cámara anterior. Recuerden que los dispersivos es una mejor opción para proteger el endotelio y una mejor adherencia a las estructuras y pueden durar un poco más sobre esto. También piensen en un dispersivo. Sobre este dispersivo, cuando se quiere preparar un lente intraocular, cuando se quiere lubricar el cartucho o cuando se quiere doblar la lente. Pero recuerden que es mucho más difícil de retirar y pues las probabilidades de generar aumento de la presión intraocular son mucho más elevadas. Por lo cual, la idea es que puedan tener en cuenta pues, los sistemas duales, los sistemas que combinan ambos tipos de viscoelásticos. Recuerden que ambos tienen unas características como tal. Recuerden la técnica del caparazón blando, que es, vamos a utilizar ambos tipos de viscoelásticos, pero el objetivo de esto siempre es combinar, la idea es combinarlas para tener como una mejor protección del endotelio. Hay situaciones complejas, ciertas cirugías de catarata, entre comillas difíciles, más complejas, como las que vemos acá en el cuadro azul, si estamos hablando de cataratas duras o pacientes con cámaras estrechas asociadas a un síndrome de pseudoscoliosis o un síndrome de iris flácido intraoperatorio, o cuando tenemos debilidad sonular o que están desinsertadas, o pensar en una distrofia de Fuchs. O también ojos hipotónicos cuando se han hecho procedimientos para glaucoma, especialmente a través de colectomía. La idea es que cuando utilizamos estos viscoelásticos podemos tener un mayor éxito de la cirugía, comillas, si nunca estamos en complicaciones. La idea es esperar un postoperatorio, un mejor resultado postoperatorio y una mejor satisfacción tanto del paciente como de los cirujanos. Por lo tanto, es muy importante conocer pues, estas características y las marcas comerciales porque pues, a dónde estamos. No vamos a ver qué vamos a contar. Entonces, es sumamente vital con lo que contamos para el procedimiento.
Este es otro videito que ejemplifica cómo es un cohesivo, mucho más sólido, entre comillas, luego se aplica y aplica externamente, se aplica un dispersivo que le da una menor viscosidad. Bueno, entre estos casos difíciles, si vamos a hablar de cataratas duras, o la foto de la catarata morganiana con un núcleo bastante duro, siempre ha considerado que sigue siendo un desafío para los cirujanos, por más expertos que sean, pues, hay que tener la cautela que corresponde. Siempre hay un mayor riesgo de complicaciones, como que se caiga, que se rompa la cápsula, que se presenten quemaduras y daños en el endotelio, por lo cual es importante no solamente conocer los piscolásticos, sino tener en cuenta las maniobras quirúrgicas que así se demoran un poquito más, pues pueden ayudarnos. Y la idea es no ejercer tanta energía de ultrasonido, porque debemos, por lo mismo, proteger otras estructuras, principalmente el endotelio. Diversos autores han hecho como descripciones sobre estas cataratas duras. Por ejemplo, Toprak en el 2019 empezaron a sumarse a otras maniobras que la idea era como reducir, o sea, como lograr reducir más la densidad del núcleo, ese núcleo duro que tenemos, y siempre evitar la ruptura de la cápsula posterior. Otros hablan de que se debe usar el cohesivo para llenar la cámara y también siempre proteger el endotelio corneal, pero la idea es que se haga un buen llenado de la cápsula, de la bolsa capsular, antes de colocar el lente, y después, o sea, una vez colocado esto, pues tener un buen espacio y disminuir lo máximo las complicaciones de que no va, entre las cuales no se nos vaya a romper esta cápsula posterior, que recuerden es sumamente delgada, sumamente delicada, diámetro máximo de 4 micras, como está escrito en la literatura. Otros autores como Joan describieron que el los cohesivos, en este caso hialuronato 1.5, como les decía, tiene un peso molecular de 2 millones a 2.5 a 2 millones 500 daltons. Va a ayudar mucho a extraer más ese núcleo si estamos hablando de cataratas. Bueno, este es un videito que muestra cómo llevan los viscolásticos. Continuando con las cataratas duras, entonces otros siguen hablando de la protección del endotelio. Siempre la técnica del caparazón blando. Juan Felipe, se fue el audio. Seguimos sin audio, Juan. Me dice Juan Felipe que está en el auditorio del hospital y se fue la luz. Entonces, por favor, un momentico mientras se reconecta. Perfecto.
Ya me escuchan ahí. Listo, ahora sí. Bueno, voy a cambiar la pantalla. Sí. Bueno, ¿hasta dónde nos quedamos, no? Aquí, espérate que yo no tengo, no veo las diapositivas tuyas. Ir, permítame un momentico. ¿Estás bien? Ahora sí. Ok. Bueno. Muestra la anterior un minutico. Pido, está bien. Ok, sí, la siguiente. ¿La anterior o la siguiente? La siguiente aquí. Siguiente. Para realizar la manera. Esa. Ahí, ahí ibas. Ah, bueno, bueno, vale, muchas gracias. Acá les contaba que ahí se han descrito ya por esos autores que siguen demostrando la seguridad y la eficiencia al realizar la maniobra del caparazón blando, pero ya empiezan a recomendar los viscoelásticos más apropiados para ello. En este caso, por ejemplo, Miyata empezó a recomendar que el Hilon Viscor era sumamente, era muy bueno cuando se quería hacer una cirugía de catarata con un núcleo duro que haya sido llevado a facomulsificación. Y otros autores pues siguen dándole fortaleza a la técnica del caparazón blando. Sigue siendo pues sumamente importante hacer esta protección pues, en casos de cataratas duras. También han demostrado que al realizar viscodisección, en vez de hacer hidrodisección, cuando se vienen en zonas muy sueltas, por ejemplo en casos de síndrome de pseudoesfoliación o en pacientes con traumas asociados, lo describen como una técnica segura, eficaz, que también ayuda a disminuir el riesgo de sonolisis. Perdón, acá. Bueno, otro caso desafiante cuando se lleva a la cirugía, las penas llevan mucho los viscoelásticos con estas características, son cataratas maduras, densas, y que estén, como les decía, asociados a un síndrome de pseudoesfoliación. Recordemos que este síndrome se caracteriza por ser un trastorno complejo que está asociado a la edad y que tiende a presentarse una acumulación progresiva de material pseudoesfoliativo extracelular en los tejidos oculares, ya sea en el cuerpo ciliar, en el iris, en el mismo ángulo iridocorneal o en la misma cápsula del cristalino. La idea es que en este síndrome puede presentarse complicaciones cuando se está haciendo la cirugía, porque hay anomalías pupilares que pueden presentarse como significativa y una limitación del patrón pupilar dinámico, es decir, de la movilidad de esta pupila. En estos casos, lo que se recomienda, aparte de los viscoelásticos, es expandir el iris, ya sean con los ganchos del iris o con los anillos de Malyugin. El de Malyugin para tener una dilatación mecánica importante y así permitir al cirujano tener una adecuada visualización anterior. Lo otro es que es una herramienta que pues, va a facilitar mucho el procedimiento y sobre todo en esos pacientes que no, pues, que, como les decía, no tienen una buena respuesta pupilar, que no reaccionan, pero la idea es que también nos podemos ayudar con un agente que nos ayude a tener esta estructura, sobre todo la cápsula anterior. Vemos un videito acá que muestra, esto es como para mostrarle, no es pseudoesfoliativo, pero para mostrarle como un viscoelástico nos ayuda a expandir la cámara y de una vez procedemos a hacer una cápsula rectilínea. Continuando con el síndrome de pseudoesfoliación, pues describen que solamente hay un sistema disponible en el que combina el viscoelástico con hialuronato de sodio que esté combinado con azul tripal. En este caso es el PIHA Blue Plus, que es producido por este laboratorio alemán,
y que viene, lo describen que, o sea, viene disponible una jeringa que está de una vez precargada y, como les decía, pues tiene el uso simultáneo tanto del viscoelástico como de la tensión. El objetivo de este viscoelástico es que pues, tiene su función de viscoelástico como profundizar la cámara anterior, proteger el endotelio, pero al sumado de esto va a tener la cápsula, va a facilitar que se haga que se pegue una cápsula de rechis como línea continua, mucho más, pues mucho mejor, y así esto va a ayudar a minimizar los tiempos necesarios en el procedimiento. Les quieren que esas series de casos han demostrado que este viscoelástico con azul tripán, en estos casos de síndrome con pseudoefoliación, con esas pupilas que no responden, se ha ganado tiempo en términos de o sea, en tiempo, se ha ganado tiempo quirúrgico y sumado a esto también, pues esto conlleva que el paciente queda más satisfecho, también se disminuyen las complicaciones. Se ha visto que puede mejorar incluso la mejora de la visual y tiende a que pues, se pueda controlar mucho mejor la, o sea, que no le presente, digamos, la presión intraoperatoria, pero realmente la presión postoperatoria, ya que estos restos se pueden identificar mucho más fácil y se pueden eliminar de una manera más, más completa. Otra situación es en estos pacientes con el síndrome de iris flexible intraoperatorio. En el 2005, este autor, Chang, ellos lo empezaron a describir el síndrome de iris flexible intraoperatorio, pero en pacientes que venían tomando tansilocina. Recordemos que este medicamento lo toman para hipertrofia prostática benigna. Y lo que se ha visto es que si esta complicación se presenta, pues esto conlleva otra tasa de mayor de complicaciones debido a que hay un aleteo y una ondulación del estoma del iris que no va a permitir una adecuada visualización y pues, como unas condiciones menos óptimas para poder llevar a cabo este procedimiento. También a que este iris se tienda como a prolapsar a través de las incisiones, sobre todo por la principal. Entonces, de hecho, más adelante lo nombraré, pero una de las medidas es, bueno, pues no sabemos cuándo vaya a presentar esto, pero cuando hay incisiones mucho más pequeñas, túneles más estrechos, pues esa tendencia a que el iris se prolapse pues va a ser mucho. Entonces, acá en este síndrome de iris flexible intraoperatorio, iris flácido, entonces, como les decía, no hay una adecuada dilatación. Así se haga los protocolos mediáticos previos. Las técnicas de estiramiento las describen como ineficaces. Y, como les decía, entonces, si tenemos unos túneles más estrechos, pues, la posibilidad que este iris se prolapse va a ser pues, relativamente mucho menor. Pero eso no lo sabemos, pues. Si no, hemos indagado sobre los antecedentes farmacológicos de este paciente, sus patologías urológicas o por otros medicamentos que tengan que tomar estos medicamentos como la tansilocina. La idea es que en estos casos se puedan recomendar los ganchos de iris o el anillo que nos va a ayudar a la dilatación, pero pues también se ha visto que a veces como que no ayudan lo suficiente. De todas formas, el viscoelástico que recomienda para este tipo de patología más compleja es el viscoadaptativo 5 de Johnson & Johnson. Pues por si está disponible en el momento del procedimiento, pues es el más apropiado para llevarlo a cabo. La idea es que en esta complicación se presenta de nuevo la técnica del caparazón blando va a ayudarme mucho. Que se aplican de los viscoelásticos, la idea es que nos ayuda a ampliar más, nos ayuda a desplazar la cámara y se va hacia adelante para hacer una mayor protección del endotelio. Y pues en cierta forma va a funcionar, o sea, va a continuar como ese iris, lo va a tener como contenido, va a ayudar a que se detenga el movimiento de la pupila y esto lo conocemos como viscoelástico de techo rígido para pues, poder concluir la cirugía en las mejores condiciones posibles y con el número de complicaciones. También se ha una modificación a esta técnica del caparazón blando, es que como la en la softshell, que la idea es que se utiliza además de los viscoelásticos, solución salina balanceada debajo del disco adaptativo,
para que se termine de llenar más la cámara en la medida en que el cirujano, como lo dice, como le quede más fácil dar las condiciones operatorias. Tenemos acá dos videitos, pues no son de edificación, pero les quiero mostrar cómo nos van a llevar la cirugía. Ustedes ven cómo se desenrolla el disco elástico y cómo va llenando la cámara anterior. Esto es en cuanto a pérdida de retinas, pero cuando estamos haciendo ya la FACO, lo que se recomienda es aplicar viscoelástico dispersivo, porque va a ser mucho más, va dentro de sus características, va a ser mucho más fácil al terminar este paso quirúrgico. También tenemos viscoelásticos con lidocaína. Estos agentes, cuando están combinados con el viscoelástico, recordemos que estos anestésicos locales lo que hacen es bloquear los impulsos nerviosos, bloqueando directamente los canales de estrés. Entonces, cuando se aplica de forma directa intracameral, pues eso afecta a las estructuras nerviosas del impulso anterior, pero y contribuye a que se genere, aparte de anestesia, también abstinencia del iris. De nuevo estamos sin audio, Juan. Juan, estamos sin audio. Hola, ¿me escuchan? Ya. ¿Pueden ver la presentación? No, la presentación no. Vuelve a ponerla. Ahora. Ahora sí. Sigue. ¿Vieron los videos o dónde quedamos? Sí, sigue adelante. Estabas ahí estábamos. Ok. Ahí, en Obis con lidocaína. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que recuerden que la acción de los anestésicos locales es bloquear la conducción de los impulsos nerviosos, bloqueando directamente los canales de sodio. Entonces, se ha visto que cuando hay una inyección intracameral de lidocaína, pues va a afectar las estructuras nerviosas y puede, aparte de producir anestesia, llevan también a la silencia del iris. Entonces, esto se ha visto que es como un coadyuvante para que la pupila se pueda dilatar mucho mejor. Y pues ya con este efecto intracameral de la anestesia y el viscoelástico, se va a mantener un espacio anatómico mucho mejor. Se están protegiendo los tejidos circundantes de una vez en un solo paso. Ejemplos de este sistema, entonces, como les describía en las salas anteriores, el que aparece disponible es el Vistesia, producido por este laboratorio alemán, que combina lidocaína al 2% con hialuronato al 0.03, con un volumen de 0.4 milímetros, y está suministrado en envases individuales en su presentación. La idea es que se pueda proporcionar a mayor comodidad al paciente, y una vez se aplica el anestésico más fácil. Pero hablan también que, o sea, dicen que hay evidencia científica que es este anestésico, o sea, este viscoelástico que tiene lidocaína, es mucho, o sea, para la parte un postoperatorio al dolor, pues tiene mucho más ventajas, como se esperaba, comparado con otros viscoelásticos. O sea, que si este viscoelástico, el problema es disponible acá en Colombia. Bueno,
Todos son videitos de aplicación de viscoelástico en diversas fases. Unas son más apropiadas para aspiración. Es como, o sea, se los traigo porque para cada paso de la musicación es más como más recomendado uno, un disco elástico que otro, pero igual, pues, en realidad. Pues bueno. Fíjate que los viscoelásticos, fuera de ser un coadyuvante en la protección, también son considerados como un instrumento quirúrgico, ¿no? Sí, pues tienen como la tercera mano del cirujano. Bueno. Otro uso en casos desafiantes, los viscoelásticos en cámaras anteriores estrechas o planas después de procedimientos de glaucoma. Entonces, recuerden que pues, presentar una cámara estrecha y un ojo hipotónico después de esos procedimientos puede ser común, que ha descrito una incidencia alrededor del 24% después de hacer una trabeculectomía con miscina C. Pero la idea es que ahí se estima que hay una sobrefiltración de un acoso después de realizar el procedimiento, conllevando unas cámaras estrechas o casi planas. Cuando se presenta esto, esto puede llevar a otras complicaciones. Se desencadena una serie de eventos que lleva uno tras otro. En este caso, se pueden presentar además sinequias anteriores periféricas o daño endotelial. La idea es que cuando se presente esto, se empezó como a utilizar en el año 1982, empezó a aplicar plásticos en pacientes y se empezó a usar hialuronato de sodio. Ya después, con el uso de con el éxito de los viscoadaptativos del kilo 5, se empezó a usar un poco más para este tipo de pacientes con cámaras estrechas asociados a trabeculectomías. Pero algunos otros autores han dicho que la tasa de éxito a largo plazo pues no era tan buena, era relativamente baja. Pero entonces se han intentado probar otro tipo de combinaciones con otros tipos de viscoelásticos con otros estabilizadores. Por ejemplo, la combinación de Hillon Pero si se quiere ver desde la forma preventiva profiláctica, si se quiere, se ha visto que una inyección intracameral del 2% de metilcelulosa durante una trabeculectomía ha demostrado que ayuda a mantener no solamente la cámara anterior profunda, sino que se minimiza también las complicaciones relacionadas con una cámara estrecha después de haber hecho la trabeculectomía como tal. Sobre el uso de viscoelástico en otro tipo de procedimientos combinados, pues esto sigue todavía. La idea acá, lo principal es siempre hacer protección del endotelio durante antes y durante, o sea, ya sea en la preparación del injerto, o sea, la viscodisección, e incluso durante el trasplante. Bueno, dentro de estas complicaciones que puedan mostrarse con el uso de viscoelásticos, como les decía al principio, dependiendo de la molécula que usemos, recuerden que la metilcelulosa no es metabolizada por los seres humanos, un compuesto vegetal. Eso pues, no lo metabolizamos, tiene que ser estrictamente bien extraído de la cámara anterior una vez se termine el procedimiento quirúrgico, porque dentro de sus complicaciones pueden llevar intubación y aumento de la presión capilar. Pero también se pueden presentar síndrome de bloqueo pupilar anterior postquirúrgico, y también se pueden presentar entre las complicaciones con el uso de viscoelásticos presentarse una ruptura de la cápsula posterior en el momento en que se realiza la hidrodisección. Entonces, esas son las principales complicaciones como a tenerlas en cuenta. Y también quería recordarles acá que el tiempo de reabsorción de los viscoelásticos de estas tres moléculas
cámara anterior, pues el aglutinante de sodio es que más se demora en reabsorberse. Puede incluso durar una semana en hacer este proceso. La condroitin sulfato, los tienen entre 24 y 30 horas su proceso de reabsorción. Y la metilcelulosa, 48 horas. Bueno, ya como para sintetizar y llegar a las conclusiones del tema. Entonces, en general, los viscoelásticos o dispositivos viscoelásticos denominados en la actualidad, la idea es que protegen las estructuras oculares del trauma mecánico, ayudan a dividir y a separar los tejidos, las estructuras diferentes que vamos a ver, crean espacios, resuelven adherencias, van a actuar como un humectante y la idea es que van a facilitar mucho la cirugía. Recordemos que se pueden clasificar como cohesivos, dispersivos, viscoadaptativos según su viscosidad, su cohesión y sus propiedades físico-químicas. También recuerden que hay sistemas que combinan diferentes viscoelásticos entre ellos mismos o con anestésicos o con acetipan, que son utilizados para diversos casos. Recordemos pues, que las cámaras estrechas o cataratas muy duras nos van a servir mucho. También recuerden que los dispersivos o agentes combinados son la mejor opción para los casos de cataratas, o sea, si queremos proteger el endotelio en cataratas extremadamente duras. Recuerden siempre la técnica del caparazón blando. Siempre aplicamos de forma secuencial ambos viscoelásticos, primero el dispersivo y luego el cohesivo. Esto está demostrado por diversos autores, ser bastante útil en cataratas, en cirugía de cataratas con muslos duros y relacionados a otras patologías, la distrofia de flujo. En cuanto al viscoelástico que tiene asociado al sutripar, recuerden que es el BHAP Plus. Este siempre es utilizado en ojos con síndromes de pseudoesfoliación que ayudan a facilitar a que este procedimiento se pueda hacer de una forma más fácil, más segura. Ayuda a reducir, se ha visto que reduce el tiempo quirúrgico y minimiza los efectos tóxicos al endotelio. También otros casos desafiantes, pues siempre tener en cuenta que el uso viscoelástico es vital. Eso ya no es como que contamos o no con él, sino que debe estar ahí siempre en el tratado del procedimiento quirúrgico. Recuerden que ahí se pueden presentar complicaciones intraoperatorias como el iris flácido, donde nos podemos ayudar con los viscoelásticos, pero también con maniobras del cirujano. De nuevo recuerden el caparazón blando como una técnica sumamente valiosa y protectora. Y recuerden que hay un viscoelástico que está asociado a con lidocaína, donde se demostró unos efectos beneficiosos para los pacientes, sobre todo para el dolor postquirúrgico. Y sumamente importante con los que llevar a cabo el buen conocimiento de estas sustancias, de estas herramientas, es prácticamente obligatorio para los cirujanos tecnológicos para que se puedan llevar los mejores resultados y pues personalmente para que sepamos con qué contamos en las diversas instituciones donde podamos ejercer nuestro profesión. Bueno, muchas gracias, es lo que les quería. Bueno, Juan, muchas gracias a ti, muy bien presentado el tema. Es muy importante conocer sobre los viscoelásticos antes de tocar, digamos, el tema de la cirugía de cataratas, porque fuera de ser una medida de protección, como estabas hablando, para el endotelio y para las otras estructuras del ojo, pues ayuda como un instrumento más en la cirugía, en este caso de catarata, pero ha sido, pues, digamos, un antes y un después en la cirugía oftálmica. El advenimiento de los OVDs, o los dispositivos de los viscoelásticos en cirugía oftálmica, ha marcado pues una real diferencia. La próxima semana entonces continuamos con el tema de los pasos de la cirugía de facoemulsificación y las complicaciones inherentes a cada paso y el manejo.
Arranca Natalie Márquez, creo que aquí no está ella presente. Si me hacen el favor de compartirme el contacto, porque quiero que empecemos con, antes de los, el paso inicial de la cirugía de catarata, que serían las incisiones, hacer unas consideraciones del examen prequirúrgico de los pacientes, porque muchas veces no tener en cuenta ciertas cosas puede llevar a complicaciones, ¿sí? El estado de los párpados, cómo es el ojo del paciente, la órbita, cómo es la personalidad del paciente, etcétera, etcétera. Son cosas que es importante que toquemos antes de empezar pues, con estos pasos. Entonces, en contacto estaré con Natalie y contigo, Juan, porque vamos a empezar entonces a hacer alternantemente los temas, la próxima semana Natalie, luego tú, etcétera. ¿Listo? Listo. ¿Alguna consideración, pregunta por parte de los asistentes? Sí, pero yo quería comentar algo, creo que no se habló, y es muy importante pues, todo lo que Juan ya describió, el objetivo pues, principal de los discolásticos, pues fundamentalmente es proteger el endotelio, ¿no? Ya las otras cosas que podemos hacer pues, son como importantes, pero la principal es la protección del endotelio. Y es importante como cirujano conocer el equipo con el que estamos trabajando, porque hay algo que se llama la energía disipada, que es la que produce el equipo cuando hacemos la facoemulsificación. Y de acuerdo al equipo con el que estemos trabajando, en mi caso pues nuestro que trabajamos con los de Alcon, pues tenemos el sistema torsional y tenemos la energía de ultrasonido que solo funciona pues cuando la punta del paco pues se ocluye, pero más como por función de desocluir, aunque también nos da la opción de si quisiéramos usar el ultrasonido. Y eso es para saber cada cuánto debemos poner el, o se recomienda poner el viscoelástico durante la cirugía, ¿no? Entonces, tenemos como parámetro normalmente cada 10 de energía en los equipos de Alcon, pero si tenemos una catarata más dura, más avanzada y tenemos que usar más energía torsional, pues es recomendado, en el caso, pues yo opero pacientes o los de córnea que operamos pacientes con recuentos bajos, pues hacerlo cada menos tiempo. Entonces yo en esos casos uso el viscoelástico con más frecuencia, cada 5 aproximadamente, y dependiendo del paso de la cirugía, la etapa de la cirugía. O sea, el viscoelástico nos ayuda, pero también, como lo vamos a revisar más adelante en las técnicas, pues debemos escoger la técnica con la que creamos que vamos a generar menos energía dentro del ojo. Entonces, no es solo el viscoelástico, que es una gran ayuda, sino que también hay otras cosas asociadas que tenemos que tener en cuenta. Correcto, muy importante este punto de protección del endotelio. De acuerdo que estas máquinas que nos permiten ver la energía acumulada disipada y como sabemos, a mayor CDE, mayor daño endotelial, podemos jugar con la aplicación repetida del viscoelástico dispersivo, como decía el doctor López, de una manera más frecuente en casos de endotelios alterados o distrofia de Fuchs o en cataratas duras, etcétera, para disminuir el daño endotelial posterior. Bueno, ¿algún otro comentario adicional? Perfecto, entonces muchas gracias Juan, de nuevo a todos, que tengan un feliz resto de día y semana y nos vemos o nos estaremos encontrando aquí el próximo miércoles. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, gracias.